A la carta de la señora May acaba de llegar. Parece que la han tenido recibido ustedes antes que nosotros. Yo apenas he tenido tiempo de leerla, pero bueno, lo fundamental es que la señora May eh, reconoce que no ha podido volver a someter el voto de nuevo porque el speaker de la cámara le indica que tendría que haber un cambio sustantivo en el texto, eh, pero que tiene intención de someterlo de nuevo al voto si el Consejo reafirma y aprueba lo que ella había acordado con el presidente Juncker y eso pasa a formar parte de un texto consolidado que agrupase el texto original más las modificaciones o aclaraciones, llámenle como quieran, son más bien aclaraciones que acordó con el presidente Juncker en Estrasburgo. Eso le podría permitir volverlo a llevar al voto del... Westminster y pide tiempo para poderlo hacer. Puesto que si eso es así, obviamente no va a estar todo listo para el día 29, porque recuerda también y hace bien en recordarlo que para prorrogar la, la fecha en el Reino Unido tienen que aprobar una ley, puesto que la, ley está, la fecha está fijada por ley. Por lo tanto, el, el Parlamento británico tendría que votar una nueva ley y eso lleva su tiempo y ya estaríamos fuera de la fecha del 29. Propone una fecha, 30 de junio, que el Consejo estudiará y que seguramente la Comisión Europea ya debe estar analizando jurídicamente su viabilidad, porque hay una cosa que